Bienvenidos, estimados amigos y amigas, a su programa 21 a la Carta. Este día vamos a preparar otra deliciosa receta utilizando galletas Marisela Canelitas. La receta se llama Cheesecake y vamos a ponerle un topping de fresas. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son los siguientes: mantequilla, queso crema, huevos, jalea de fresa, azúcar, galletas Canelitas de Marisela. Vamos a dar inicio a esta deliciosa receta. Vamos a alcanzar un tazón y vamos a alcanzar nuestras galletitas Canelitas. Las vamos a utilizar para hacer la concha del pastel. Vamos a despenicarlas y las vamos a meter a la licuadora para hacerlas polvo. Repito, esto nos va a servir para la concha de este delicioso cheesecake, que va a tener un sabor extraordinario, porque la concha va a tener sabor a canela. A diferencia de otras galletas que podemos utilizar para hacer esta concha, está delicioso sabor a canela. ¿Qué puedo decirles? Yo ya experimenté y quedaron buenísimas. Bueno, vamos a continuar aquí despenicando. Eso es vocabulario salvadoreño. Despenicar, del verbo yo despeniqueo, tú despeniqueas, etcétera, etcétera. Galletas con chispas de chocolate, con crema, de canela, rellenas, con malvaviscos y más. Marisela tiene todos los tipos de deliciosas galletas para cada antojo. Realmente, yo me entretengo con estas galletitas. Ahí de repente un día me como una con marshmallow, de repente me como una de canelita. Las rellenas están espectaculares. ¿Qué puedo decirle, hermano? Yo me hace daño, pero las disfruto de vez en cuando. Porque dicen que una vez al año no hace daño, ¿verdad? Aquí mi equipo de producción me está viendo, ya ve, chef, por eso es que abusa usted de las cosas dulces. Pues sí, pero una vez al año. Bueno, vamos a hacer polvo nuestras galletas. Vamos a alcanzar una cuchara para ayudar. Ok, porque estamos licuando solo la parte de abajo y queremos que nos quede bien así como miga de pan. Acá vamos a irlo colocando en otro tazón. Ok, ya convertidas en polvo. Vamos con el resto. Y este procedimiento, cuando usted piense en hacer el pie, usted puede hacer esto con anticipación, ya tener el polvito listo, ¿verdad? Inclusive, bueno, ya va a aprender cómo hacer la concha y puede tener las conchas ya en su molde de pan, de pie, ya congeladas ahí en el freezer, y solo descongelarlas a medida que las vaya a ocupar. Ok, vamos con la segunda tanda y vamos con el último poco de galleta despenicada. Ok, vamos a poner, y aquí lo vamos a poner. Vamos con nuestra tercera parte. Y aquí estamos. Vamos a ver. El otro día me preguntaron, mire, chef, usted cuando está licuando algo siempre se queda callado, ¿por qué?
Ah, porque entre el ruido de la licuadora, si me pongo a hablar, no se oye. Así que por eso me quedo callado por momentos. Bueno, vamos a poner nuestra galleta por acá. Vamos a limpiar un poquito aquí el pequeño relajo que hemos hecho. Y con ayuda de esta cuchara voy a poner mi mantequilla y vamos a hacer una pasta. Ok, ya le voy a mostrar en un momento cómo tiene que quedarle la textura que tiene que tener esta pasta para que se convierta en una deliciosa concha para nuestro pie. Ok, vamos acá, después lo vamos a hacer con la mano, pero primero vamos a mezclarlo un poco con ayuda de la cuchara, un tenedor, cualquier otro instrumento. Los panaderos profesionales lo hacen con amasadoras, pero bueno, la pastelería es una rama que tal vez yo nunca me preocupé mucho por especializarme en eso. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda hacer pies y pasteles y cosas así. No sé, simplemente nunca me molesté mucho en adquirir equipo porque nunca me llamó la atención. A mí me gusta más hacer comida. Pero de vez en cuando un buen postre como este cheesecake que vamos a preparar, ¿qué puedo decirle? Ok, la textura tiene que quedarle así. Usted puede agarrar la masa, la aprieta y se queda, conserva su forma. Ese es el punto ideal, mire. Bueno, vamos a colocar esta mezcla en un molde engrasado. Quiero ver, acá lo tengo. Y vamos a extenderlo por toda el área. Ok. Con ayuda de su mano vaya presionando, tratando de que no le quede muy, muy grueso ni muy delgado, sino que tenga un grosor adecuado, como usted generalmente acostumbra a comer sus pies. Vamos a ir cubriendo también los lados. Estos cheesecake realmente son muy populares en los Estados Unidos y se han vuelto populares en todo el mundo. Se pueden preparar con un sinfín de jaleas encima. Yo los he probado desde la tradicional jalea de fresa, jalea de cherry, jalea hasta de mango, ¿verdad? Y siempre son ricas. Si usted quiere preparar un pie y quedar bien con su familia, un cheesecake siempre va a ser bienvenido. Bueno amigos, continuamos con esta deliciosa receta. Vamos a preparar el relleno. Vamos a ver queso crema. El queso tiene que estar suavizado, o sea, tiene que sacarlo de la refrigeradora con anticipación para que esté suave, ¿ok? Vamos a, con ayuda de esta cuchara, vamos a ponerlo aquí en un tazón. Vamos a agregarle azúcar, bastante azúcar. ¿Ok? Quiero ver por acá. Vamos a agregarle, vale, aquí le voy a dar la opción, puede ponerle usted 5 yemas de huevo o 3 huevos enteros. Yo prefiero ponerle los 3 huevos enteros. ¿Por qué? Si le pongo solo las yemas se vuelve un poco amarillo y si le pongo la clara y la yema queda más, más blanquito, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo así en este caso. Con ayuda de una batidora vamos a unir todo esto lo más homogéneo posible. ¿Ok? Lo más importante es que el azúcar tiene que incorporarse bien, tiene que deshacerse bien. Ok, esto es importante, el tiempo de batido, repito, bien emulsificado, o sea, bien parejito, bien homogéneo, ok, que no le van a quedar grumos de queso ni nada
por el estilo, ¿verdad? Ok. Como les decía antes, yo no conozco muy bien la historia de los cheesecake, pero estoy seguro que nacieron en Estados Unidos y yo he probado de diferentes estilos, como les decía, con diferentes jaleas. Mi favorito es con jalea de fresa o con jalea de cereza. Simplemente espectaculares. También es importante que lo esté batiendo un buen rato para que agarre aire y todo y nos quede así bastante bonito. No le van a quedar burbujitas cuando lo esté horneando. Ok, vamos a probar cómo está. De muerte lenta, queridos amigos, de muerte lenta. Ahora vamos a batirlo a máxima velocidad para asegurarnos que nos queda bien homogéneo. ¿Estás aprendiendo, camarados? No. ¿Por qué, bro? Estás aprendiendo. Learning. Oh, es que we have a foreigner camera two man, ¿ok? Tenemos un camarada extranjero, se me olvidó, que solo habla English. I'm sorry, my friend, I'm sorry. Ok, cuando la mezcla está bien homogénea, esta es la parte que me gustaba a mí cuando estaba pequeño, que era chupar las paletas esas. Claro, me encantaría hacerlas ahorita, pero no lo voy a hacer porque si lo hago, aquí mi productor, mi coordinadora, me asesinan por hacer esas cosas en televisión. Menos mal que me quieren mucho, ¿vea? Bueno, vamos a ver, con ayuda de una espátula miserable, vamos a ir colocando nuestra mezcla ahí, que quede bien distribuida en el área del pie. ¿Ok? Ay, solo de verlo me dan ganas de romper mi dieta. ¿Cuál dieta, vea? La dieta de engorde que estoy teniendo, porque... Ay, si usted fuera mi médico, sufriría como mi médico. Tiene 15 años de estarme diciendo que tengo que perder peso, vea. Y lejos de perder peso, creo que lo he ganado, ¿ok? Bueno, este es el momento donde usted puede empezar a añadirle algunos toppings, vea. Hay una gente que yo he visto que le pone canelita. Hay otra gente que le pone de esos como azúcar así de colores. No, como azúcar de colores. Así, dale un colorcito bonito. Aunque realmente yo más me fuera por algo como canelita para darle un plus al sabor. Porque realmente los cositas de colores en este caso no se van a ver porque yo lo voy a poner jalea. Antes de meter esto al horno, déjenme recordarle que usted puede mantener contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, 21 a la carta. Conviértase en nuestro fan, nuestro amigo, y día a día y puede enviarnos sus comentarios, peticiones o simplemente saludarnos, ¿verdad? También puede mantener correspondencia con nosotros a través de 21alacarta@gmail.com. Cualquier duda, preguntas, yo con gusto se las contesto. Y por supuesto, si usted no puede ver en vivo el programa, entre a YouTube, suscríbase a 21 a la carta video y día a día usted puede ver estos videos y aprender no a cocinar recetas estrafalarias ni exageradas, pero buena comida a un buen precio cuidando el bolsillo. Bueno, creo que sí, el viernes vamos a tener, se me olvidaba, miren, el viernes vamos a tener rifa de una bolsa de productos Bimbo y una rifa de productos Maricela. ¿Quiere ser usted el ganador? No se las pierda. Yo realmente, porque no puedo participar, no participo, ¿verdad? No porque yo quisiera esas bolsas. Están bien provistas de buenos productos y sobre todo productos útiles, ¿verdad? Bueno, voy a meter esto al horno. El horno está a 425 grados Fahrenheit, que viene siendo como 225 centígrados, y vamos a tenerlo ahí
de 15 a 20 minutos. Usted tiene que fijarse que tiene que solidificarse un poco y cuidar de que la mezcla de galleta con harina no se derrita, ¿ok? Bueno, amigos, yo ya saqué mi pie del horno y esto es importante que usted lo sepa. Usted lo va a sacar del horno, lo va a dejar enfriar y después lo va a llevar a la refrigeradora antes de comérselo, porque en eso, cuando usted lo mete en la refrigeradora por lo menos 2 a 3 horas, se va a compactar de nuevo y va a poderlo cortar bien bonito. Recuerde que la costra es de mantequilla y está caliente y está suave. Entonces la mantequilla tiene que volverse a endurar y lo mismo que el relleno, ¿verdad? Yo ya tenía este frío en la refrigeradora, lo estoy terminando de cubrir con una capa de deliciosa jalea de fresa. Como les dije, es mi versión favorita. Acá. Y por supuesto, vamos a decorarlo con una deliciosa galleta canelita de Maricela. Vamos a ponerle en el centro y vamos a ponerle un colochito de jalea. ¿Y qué más puede pedir usted, estimado amigo, estimada amiga? Disfrute de esta deliciosa receta. Vamos a llevarlo a la mesa. Acá. ¿Y qué puedo decirles, amigos? Ya ve usted que con los productos de Maricela también puede preparar deliciosos postres como este pie de queso utilizando las galletas canelitas de Maricela. Amigos, ¿qué puedo decirles? Nos vemos el día de mañana. Disfrute de esta deliciosa receta y sobre todo quédese con nosotros, que a continuación viene Mujer Express con Claudia Dager. Adiós, amigos.